Costa del Sol, Sector 2. Acompáñenos hoy a recorrer el proyecto vial más importante del país. Iniciamos nuestro recorrido en la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. Después viajamos hacia el sur pasando por San Alberto, Barranca Bermeja y Cimitarra hasta llegar a Puerto Boyacá. En este recorrido, la concesionaria Ruta del Sol le presta a los usuarios de la vía servicios gratuitos de grúa, carro taller o ambulancia, comunicándose a la línea nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. Hoy en día estamos trabajando mucho de la mano, obviamente con la Bolsa de Empleo del SENA, con FACESAR y los CAC que están instalados pues, en cada una de las regiones que llegamos para la transversal. Las socializaciones se realizan con el fin de que la comunidad que hace parte del área de influencia directa de nuestro proyecto, se encuentre informada de los procesos que se están llevando a cabo. También se propongan y que la gente los pongan a que lo utilicen. Realmente es una empresa que se enfoca mucho en las personas, en el entrenamiento, en la formación de las personas, de sus liderados. Ellos invierten mucho en uno. Hoy damos inicio a nuestro recorrido en la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra, un proyecto vial que inició sus obras el pasado mes de noviembre y que se construye con personas de la región. Con el inicio de las obras en la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra, se incrementó el número en las contrataciones. Se beneficia así la mano de obra local de los municipios de Aguachica, Río de Oro y Gamarra. La vinculación de mano de obra en la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra se realiza de acuerdo a la ley colombiana y a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Estamos hablando de vinculación de Gamarra, alrededor de 175 personas, 110 de Río de Oro y unas 100 personas aproximadamente de Aguachica, incluyendo veredas para la zona de arriba en Río de Oro, como Diego Hernández, Montecitos, Platanal, y para Gamarra, incluyendo personas de Puerto Viejo, Palenquillo, que también nos están acompañando en el proceso. Estas personas se han vinculado para trabajar en diferentes cargos. Hemos contratado para obra local no calificada, como obreros, auxiliares de tráfico, señaleros, pero también tenemos capataces, oficiales, albañiles. En los CAC tenemos la mano de obra calificada, personal que está indirectamente con el proyecto, que son trabajadores sociales, psicólogos, abogados, y están en el área de social. Esté atento al proceso que se realiza para la vinculación de mano de obra a la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. La primera instancia y el primer punto de partida para nosotros es esperar que haya una vacante o una solicitud. Inmediatamente la montamos a la Bolsa de Empleo del SENA o a CONFACESAR. Y ahí empezamos a discernir qué personas realmente cumplen con el perfil, tienen la disponibilidad, la actualización de datos y tienen todos estos registros que podamos vincular. Los habitantes de la zona de influencia que están próximos a vincularse laboralmente a la empresa hablan sobre esta nueva oportunidad para sus vidas. Por ejemplo, Consol es una empresa que ha avanzado bastante y le agradezco que me haya dado esta oportunidad porque la verdad estaba mal de trabajo, se lo agradezco mucho. Las personas, siendo los profesionales de Río de Oro, pues esto va a hacer que se genere más
más economía y más desarrollo para el pueblo. La transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra se construye con la mano de obra de los municipios ubicados en su zona de influencia. Consol continúa socializando el proyecto vial con las comunidades de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra. Esta vez la oportunidad la tuvo el municipio de Gamarra, quienes pudieron conocer los alcances de la obra. La transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra se construye de cara a la comunidad. Por eso se realizan constantemente reuniones de socialización de las diferentes actividades que se llevan a cabo. En días pasados estuvimos en Gamarra, en uno de estos eventos. Las socializaciones se realizan con el fin de que la comunidad que hace parte del área de influencia directa de nuestro proyecto se encuentre informada de los procesos que se están llevando a cabo. Estas reuniones se han venido desarrollando a lo largo de todo el corredor vial. Los integrantes de las diferentes áreas de Consol le explicaron a los asistentes todo acerca del inicio de obra en los sitios 56 y 57 ubicados en Gamarra. Contamos con la participación de todas las áreas encargadas de este proceso constructivo, entre los que encontramos el área de ingeniería y producción, explicó pues en qué consisten los trabajos que se van a efectuar en el puente de Cascajal y los trabajos que se van a hacer en la vía. Adicional, también contamos con la participación del área ambiental. Nos acompañó nuestra compañera Carolina Vázquez. Ella pues era la encargada de informarle a la comunidad del proceso de la licencia y explicar este proceso de la licencia 1626. Los asistentes consideran que estas socializaciones son importantes para conocer los alcances del proyecto. La socialización es un espacio donde la gente realmente conoce proyectos, la gente se da cuenta, no las promesas, digamos, en palabras sino escritas, y el compromiso que tiene la Ruta del Sol. Todos los temas son claros y todos los temas son a beneficio hasta ahora. Esperamos y contar con el apoyo de todos ustedes para seguir trabajando y que se haga una cosa correcta. Cerca de 60 personas del barrio El Cable de Gamarra Cesar participaron en esta socialización. Nos despedimos de la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra y continuamos nuestro recorrido hacia el sur. Dejamos el departamento del Cesar y entramos a Santander, donde recorremos Sabana de Torres, Barranca Bermeja y Cimitarra. Finalmente llegamos a Puerto Boyacá. Los habitantes de la vereda kilómetro 25 de Puerto Boyacá ahora cuentan con un puente peatonal construido por Consol. La nueva estructura permite que ellos puedan atravesar la doble calzada sin poner en riesgo sus vidas. Hernando Zárate es un habitante de la vereda kilómetro 25 ubicada en el municipio de Puerto Boyacá. Durante el tiempo que ha vivido allí, ha visto varios accidentes de personas que terminaron lesionadas al intentar cruzar la vía. Le pido a la comunidad que también entiendan que como los líderes que habían aquí lo exigieron, pues que también se propongan y que la gente los pongan a que lo utilicen y para de pronto evitar los accidentes. Para evitar percances como estos, Consol y la concesionaria Ruta del Sol ponen a disposición de los usuarios estructuras que cuidan la vida de los usuarios de la zona de influencia del proyecto vial. Esencialmente, garantizar la vida de las personas que residen a los dos costados del corredor vial. Específicamente para este sector, las comunidades de las veredas Kilómetro 25 y Cocomún. Y permitir una solución de movilidad peatonal que facilite las condiciones de transitabilidad de la comunidad que se encuentra en la zona aledaña. Los habitantes de esta vereda resaltan la importancia de este puente para la comunidad. Placentero y de muy buenas modalidades para la comunidad, porque la verdad esto al pasarnos por la carretera se corría un riesgo. En esto ya lo vamos a evitar. En el evento de entrega de la obra estuvieron presentes representantes de la comunidad y autoridades locales. Hacemos nuestra primera pausa institucional, pero al regreso esperen.
el balance del programa Creer Colombia Odebrecht en el tramo sur y los grandes avances que obtuvo en el tramo sur Consol con el desarrollo del Plan Social Básico. Ya regresamos. Consol continúa capacitando a los habitantes de la zona de influencia del proyecto vial. En el año 2015, más de 800 personas del tramo sur se beneficiaron con el programa Creer Colombia Odebrecht. Desde el inicio de la concesión en el año 2010, cerca de 14.000 personas se han capacitado a través del programa Creer Colombia Odebrecht. En el 2015, en el tramo sur, la cifra superó los 800 beneficiados. Durante el año 2015 trabajamos con los frentes de trabajo en la zona de Puerto Boyacá y de Santander. Capacitamos 753 personas durante todo el año. Tuvimos una participación de 68 personas entre la parte de volqueta doble troque, que es un perfil que se mueve mucho, y la parte de obra civil, albañilería y herrería. De esas personas capacitadas, cerca del 80% fue contratada. Se contrataron 654 personas con perfil CREER solamente, porque igual la obra también contrata otros perfiles que son técnicos y profesionales. Las personas que han participado en el programa hablan de los beneficios que les ha generado para su vida personal y profesional. CREER es algo muy bueno, ¿por qué? Porque son cosas que uno lo vive a diario y uno nunca los pone en práctica. Lo de salud ocupacional es algo muy indispensable y lo importante es que está evaluado con el SENA, entonces es algo muy gratificante porque son capacitaciones que las recibimos y es totalmente gratis y es por el bienestar de nosotros y nuestra familia. Un programa muy elegante porque le brinda la oportunidad a uno de capacitarse mejor uno como persona y poder tener uno un mejor comportamiento entre compañeros a través de este programa. En el 2016, el trabajo continúa hacia el norte, en los municipios de Puerto Boyacá y Cimitarra. Para el 2016, seguimos nuevamente en las mismas zonas. Puerto Boyacá ya más hacia el norte, en la parte de Puerto Servíes, hacia San Pedro de la Paz, hasta el Hito 16. Y vamos a trabajar toda esa zona, Puerto Servíes, Puerto San Vito, San Pedro de la Paz, kilómetro 17. Puerto Laya, San Juan de la Carretera. Las personas que se capacitan y logran certificarse a través del SENA quedan preparadas para trabajar en cualquier empresa del país que se dedique a la construcción de vías e infraestructura. El Plan Social Básico desarrolla 6 programas de intervención social que permiten que las comunidades tengan una relación estable y continua con el proyecto. En el año 2015, en el tramo sur, se lograron grandes avances en los 6 programas que conforman el Plan Social Básico. En el programa de atención al usuario, se dieron respuesta a 406 PQRs y se realizaron 16 jornadas masivas de atención al usuario. En el programa Comunicar, también se alcanzaron los logros. Distribuimos más de 20.000 ejemplares del periódico Enrutados con diferentes actividades del proyecto. Y realizamos 36 reuniones de socialización de diferentes aspectos como inicios de obra, licencias ambientales, socializaciones generales del proyecto, que lo que buscan es enterar. Es un mecanismo de construir confianza entre el concesionario y las comunidades para poder desarrollar de manera armónica la obra, como se vio aquí y se reflejó en la reunión. En el programa Iniciativas, Consol firmó un convenio con el SENA de La Dorada Caldas y se implementaron 7 proyectos productivos con los habitantes de la zona de influencia del proyecto vial. El programa Rehabitar cumplió con sus objetivos. Realizamos 48 seguimientos a unidades sociales residentes que han sido trasladadas a un nuevo lugar de residencia y adicionalmente realizamos un acompañamiento para ese traslado que implica una búsqueda de oferta inmobiliaria, un restablecimiento de servicios sociales básicos, una asesoría técnica y jurídica a 10 familias que por efectos del proyecto tuvieron que ser reasentadas.
En el programa Vecinos se realizaron 8 jornadas de integración comunitaria con el fin de afianzar relaciones de confianza con los habitantes de la región. Además, se trabajó con los líderes comunitarios capacitándolos en temas de control social. Hicimos en el 2015 seguimiento a 15 veedurías en todos los municipios, en todos los centros poblados del tramo sur, y 2 jornadas de capacitación a veedores, en cuyas jornadas se trataron los temas de mecanismos de participación ciudadana e instrumentos para la participación ciudadana. Y ojalá también el tema que tocamos acá, los derechos humanos, es muy fundamental llevarle ese mensaje a los docentes para que lo apliquen a los niños desde que están comenzando, para que sepan qué es los valores y los derechos humanos. La Ruta del Sol Sector 2 se construye de la mano con la comunidad. Hacemos una nueva pausa institucional, pero al regreso esperen. Las mujeres que ayudan a construir la Ruta del Sol Sector 2 se benefician con su vinculación laboral y los conductores de vehículo pesado opinan sobre el nuevo sistema de báscula ubicado en la Lizama Santander. Ya regresamos. La concesionaria Ruta del Sol reitera su compromiso con la generación de empleo en la zona de influencia del proyecto vial. Las mujeres hacen parte de esta premisa y ya son más de 1.500 mujeres vinculadas a la obra. La concesionaria Ruta del Sol y el consorcio constructor Ruta del Sol Consol han contratado a más de 1.500 mujeres en lo que lleva de ejecución el proyecto, ofreciéndoles oportunidades laborales, equitativas y formales a través de la construcción, operación y mantenimiento de la vía. Realmente es una empresa que se enfoca mucho en las personas, en el entrenamiento, en la formación de las personas, de sus liderados. Ellos invierten mucho en uno. Entonces uno es como retribuirles en alguna manera con su esfuerzo diario, constante, y que aprovechen la oportunidad, porque trabajar en una empresa como esta, de verdad, no se tiene todos los días. Desde el inicio del proyecto, las mujeres han desempeñado labores en todas las áreas de trabajo de la organización, desde cargos administrativos hasta auxiliares de tráfico, operadoras de maquinaria pesada, capataces, ingenieras y biólogas, entre otras profesiones y oficios. Esta es una empresa internacional a la cual exige muchos requisitos, y el estar yo aquí en este puesto, pues, nada, me siento muy orgullosa y feliz de haber adquirido este cargo. Además de ofrecer empleo, la Ruta del Sol Sector 2 también ha capacitado a las mujeres por medio del programa Creer Colombia Odebrecht, dándoles las herramientas necesarias para el desarrollo de sus carreras, que tendrán más allá de la construcción de la doble calzada y que les permitirá vincularse en cualquier otro proyecto que se desarrolle en Colombia. Admiro esa compañía, esa empresa, cómo se ha desarrollado, cómo valoran el talento humano, cómo le dan las oportunidades a las personas a crecer. En la Ruta del Sol Sector 2 se ofrecen oportunidades laborales a las personas basándose en sus habilidades y calificaciones, sin importar su género o edad. Una política que ha ayudado a posicionar a las mujeres en trabajos tradicionalmente diseñados para hombres. Los transportadores de vehículo pesado ahora cuentan con una nueva báscula que agiliza su paso por la estación de pesaje en la Lizama Santander. Los conductores de vehículo pesado que han dedicado parte de su tiempo a esta labor reconocen y aprecian avances como este que les ahorran tiempo y dinero. Me parece perfecta porque no sea de forma tranco, no se forma cola como a veces se forma cuando no estaba. Siempre sale uno más rápido y ya le avisa a uno si a la derecha o a la izquierda. Cualquier 5 o 10 minutos que pierda uno ahí, esos caminos que uno recorre. El nuevo sistema demanda más rapidez al momento de determinar si el vehículo se encuentra dentro de los pesos permitidos por la ley. Me parece un servicio excelente, de buena calidad, ya que
evitan a tantas congestiones, tantos trancones, tanta cola en espera del pesaje. Además, el implemento que han sacado, que puede uno reclamar ahí mismo la tirilla sin necesidad de bajarse uno del carro a buscarla en las oficinas. Con este nuevo sistema, los conductores llegan más rápido a sus destinos. En sí es un sistema muy bueno porque pues ya no se presenta esa congestión que en unos tiempos antes se presentaba, que era una fila de 30 vehículos, 20 vehículos. La concesionaria Ruta del Sol siempre innovando con el fin de ofrecer nuevas tecnologías para el beneficio de los usuarios de la vía y el desarrollo de todo el país. Si desea conocer más información acerca del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2, contáctenos a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @CRutadelSol, en Flickr, concesionaria Ruta del Sol, ingrese a nuestra página web www.rutadelsol.com.co o descargue nuestra aplicación móvil disponible para iOS, Android o Windows Mobile. Soy Lizeth Báez y los espero en nuestra próxima emisión del magazine Ruta del Sol Sector 2. Para seguir conociendo más de los avances de la obra, los programas del Plan Social Básico y las historias que se tejen a lo largo de los 610 kilómetros de oportunidades. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.